Miguel Temprano graba el tren modelo 449 de Renfe. Sí, el modelo donde perdió la vida Álvaro Prieto. ¡Lo vemos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Bueno, ya llegando la noche, quiero subir este vídeo. Este vídeo que nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro todo, Miguel Temprano, ha grabado. Miguel Temprano me ha mandado este vídeo este mediodía para que lo pongamos, para que todo el mundo vea el modelo serie 449 de Renfe, exactamente cómo perdió la vida Álvaro Prieto. La verdad que está muy bien, hay que verlo, y lo mejor que podemos hacer es verlo. Pero antes de nada, si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, recuerda darle un buen like y también a la campanita, para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y sí, nos vamos a ir. Qué casualidad que estando Álvaro Prieto en la estación, ya el pobre había perdido la vida, según las informaciones que hay ahora mismo de la autopsia. Nosotros estábamos en la estación de Santa Justa, Miguel Temprano y yo. Son casualidades de la vida, ¿no? Son casualidades de la vida. Y estábamos a escasos metros de donde se encontraba ya el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto. La vida son casualidades y esta es otra casualidad más, ¿no? Pero mirar qué vídeo tan bien explicado, porque la verdad que Miguel, desde aquí te mando las gracias y te da las gracias toda la tribu, tan bien explicado. Del modelo serie 449, que es el tren donde perdió la vida Álvaro Prieto. Lo vemos y ahora lo comentamos. Hola Diego, mira, te voy a mandar una imagen de un tren totalmente gemelo al que ocurrió el accidente, ¿vale? Para que puedas ver perfectamente cómo es el hueco que hay entre vagón y vagón y cómo es cuando se sube arriba. Y ahí directamente, como toques, vas para adelante. La descarga es brutal. Y luego ya si hay catenaria, pues o te agarras al cable, pues lo mismo, ¿sabes? Entonces imagínate, al estar ahí, terminando de subir, si le da la descarga, se queda agarrotado en el medio. Y no se le ve en ningún momento. Cuando han puesto el tren en marcha con los baches y los movimientos, ha debido de acabar cayendo hasta ahí abajo. Y por eso se le vieron los pies y se le localizó. Pero mientras el tren estuvo quieto, pudo estar atascado en este tramo que va desde aquí hasta ahí. Que ahí exactamente puede haber unos 40 centímetros de separación entre vagón y vagón. Y aparte de los 40 centímetros, está luego también el fuelle que hay de goma para pasar de vagón a vagón. Con lo que no estaba en el centro, estaba en un lateral del tren, ¿sabes? Y claro, ahí si veis, ahí hay un primer cable donde pudo acabar sentado, ya fallecido, otro cable que le debió de sujetar ahí y otro más, pero con el movimiento debió de acabar cayendo hasta abajo, ¿vale? Que hay una plataforma abajo, una base, pero también hay una serie de cables y están los amortiguadores esos. Es una pena, macho, pero esto es así. Estoy en la estación de Huelva y da la casualidad que es el mismo tren. Y por eso te mando este vídeo, por si vas a tocar este tema hoy, pues mira, que puedas ilustrarlo y,
y sobre todo darle el pésame a la familia y decir que vaya desgracia. Un fuerte abrazo, Diego. Venga, nos vemos pronto. Bueno, pues lo habéis visto, la verdad que una pena, y al final era una ratonera ese sitio. Era normal, y eso también hay que decirlo, porque estoy escuchando por ahí que, oye, que la policía, que hay que ver que no lo encontró, que al final, tal y como el cuerpo se quedó entre los dos vagones, era muy difícil verlo. Y si encima había otro tren, a lo mejor en paralelo, tapándolo, más todavía. De momento que han movido el tren, es cuando se ha desplazado el cuerpo y es cuando ya se ha podido ver. Es una pena desde aquí. Mañana por la mañana es el entierro en Córdoba. Desde aquí le mandamos nuevamente nuestras condolencias a toda la familia, a todos los amigos, a todo el mundo, porque de este tema, de este caso, todo el mundo hemos empatizado. Hemos empatizado porque la verdad, un chico de 18 años está arrancando la vida, ¿no? Y la verdad que desgraciadamente perdió la vida. Hay muchas preguntas todavía sin contestar y hay muchísimas imágenes que hoy, viendo la televisión, lo he visto, porque casi todos los programas han hecho el mismo contenido, que son los sitios que hay para poder entrar a esas vías. Es decir, se supone que está todo vallado para que no pueda entrar nadie, porque es un sitio muy peligroso, aparte del estado de alerta que estamos en alerta 4 por el tema de Israel, y aquí parece que todo es un coladero, ¿no? Que todo el mundo puede entrar por todos los sitios. Pero es verdad que en los programas que hoy han emitido, los sitios por donde se puede entrar, aquello es un coladero, vamos a decir. En el programa de Tardear han sacado como 6 o 7 sitios que se puede entrar, pero con boquetes así de grandes que es muy fácil entrar, es decir, que no tienes que saltar, no, andando tan tranquilo entras. La verdad que esto se lo debería de mirar Renfe, se lo deberían de mirar el Ministerio del Interior también, el cómo proteger estas instalaciones. Cuando estamos en alerta, las instalaciones, tanto aeropuertos como estaciones de tren, de autobuses, son sitios estratégicos y son los primeros sitios que tienen que estar controlados. A mí, ¿para qué me vale que en la estación haya 10 policías con metralletas, con pistola, con lo que quiera, si a 300 metros pueden entrar quien quiera por una valla? No tiene ningún sentido. Al final es, como dicen los jóvenes, es postureo, ¿no? Es una pena, pero esperemos que este fallecimiento del bueno de Álvaro sirva por lo menos para que se le ponga y se arregle todos estos desperfectos que hay en prácticamente todas las estaciones. Yo, que cojo mucho el tren para moverme, la verdad que te das cuenta que sí, que las estaciones en sí, sí hay mucha vigilancia, pero que a 200, 300 metros ya no hay ninguna, entonces no sirve para nada. Vamos a ver si esto sirve para algo. Y nada, y a vosotros, pues que de aquí a una horita tenemos directo. 9:30 de la noche, directo, tribu. Paso lista, coger palomitas, que viene la cosa fuerte. Beso muy grande. Hasta luego. Adiós.